chicos, ¿qué tal? Vamos a hacer otro ejercicio sobre lo que son alcanos ramificados complejos, para que no haya ninguna duda y espero ayudarte con mis tutoriales para que se te haga fácil esta parte, porque es en esta parte es donde más los estudiantes se confunden, ¿ok? Entonces, pon atención. Mira, yo tengo la siguiente cadena que le he hecho aquí, ¿no verdad? Y ahora quiero que te fijes en lo siguiente. Mira, si yo lo pongo como cadena principal, acuérdate que la cadena principal es aquella que tiene mayor número de carbonos, pero recuerda también que cuando estamos hablando de sustituyentes, tienes que buscar el que tenga el sustituyente con mayor número, es el más colgado. Por ejemplo, si yo lo digo que este es una principal, mira que tiene un carbono colgado, dos carbonos, y aquí tengo tres carbonos colgados. Entonces, primeramente ubico cuál es el que tenga los sustituyentes más colgados, porque fíjate, si yo le digo que esto es una cadena principal, si yo lo cogiera como si fuera una lineal, mira cómo cambia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, solamente tendría 6 carbonos en cadena principal, pero en cambio, si yo lo tomo tomando en cuenta el sustituyente, en vez de tener 6, mira lo que tengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y te recuerdo que según IUPAC hay que buscar el que tenga mayor número de carbonos siguiendo una dirección. ¿Estamos? Entonces, ahora, ¿cuál yo digo que es el carbono 1? ¿Por dónde yo comienzo? Mira, me fijo que en el sustituyente que cuelga es en este carbono de aquí, el que tiene mayor número de carbono. Mira, por aquí está colgando el que tiene mayor sustituyentes. Ahora, para saber si yo comienzo a numerar de aquí o comienzo a numerar del lado de acá, o sea, porque mira, por aquí no, porque tengo un solo carbono, aquí tengo dos. Entonces, la duda estaría en este de aquí o en este de acá. Entonces, miro cuál es el que me tiene más números de carbono. Si yo comienzo por aquí, tengo 1, 2, 3, pero si yo comienzo por acá, mira, tengo 1, 2, 3 y 4. Entonces, como acá tengo más números, entonces yo comienzo diciendo, este va a ser mi carbono 1, mi carbono 2, mi carbono 3, mi carbono 4, este que estaba aquí, que lo puse como centro para cumplir con cualquier duda que tuvieras, le puse, este es el que sería el carbono 5, este es el carbono 6, carbono 7 y carbono 8. Fíjate qué fácil se me hace ya deducir en qué dirección va mi cadena. Entonces, como yo ya tengo claro que la dirección de mi cadena va ahí, entonces yo lo que voy a hacer es, mira, para que, mira, tiro una línea, entonces digo, mi cadena principal va a venir por acá, tomando en cuenta que mi carbono 1 comienza aquí. Porque si tomo como centro, donde yo tenía el mayor número de sustituyentes, veo que el que tiene más para atrás carbonos es el de acá, ¿te acuerdas? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Entonces, aquí viene a ser el carbono 1. Ya una vez que tú lo tienes eso ahí, lo único que te queda por hacer es saturar cada carbono, sea sustituyente o sea cadena principal. Entonces, yo lo único que voy a hacer ahorita es saturar. Y te recuerdo que para saturar debes recordar, cada carbono se satura con 4 hidrógenos, o si no, con 4 líneas que se complete para hacer la saturación del carbono, o sea, que converja. Entonces, aquí, mira, aquí tengo una rayita, por lo tanto, para que este carbono tenga 4, le hace falta 3 hidrógenos. Ya lo saturé. A este sustituyente que está colgado aquí, mira, 1, 2, le faltan 2, aquí le faltan 3, aquí 1, 2, 3, 4, este carbono es un carbono cuaternario porque mira, están con los 4 líneas convergidas, por lo tanto cada línea era un hidrógeno, está ya saturado. Aquí, mira, aquí le falta, déjame ponerle este el carbono C, ponerle un poquito más acá afuera para poder saturar el carbono de aquí. 2, 3 y 4. Ponerle con otro color, 6 y 7. Este es el carbono 6, el carbono 7. Estoy mandándole más atrás para que me deje espacio para poderlo saturar. Carbono 8, ya, ahora sí, vamos a saturar. Carbono aquí, 1, 2 y 2, 4. 1, 2 y 2, 4. 1 aquí, aquí le faltarían 3. Y así sigo saturando carbono, carbono, carbono. 1, 2, 3, aquí le faltaría 1. 1, 2, le faltan 2. 1, 3. Aquí 1, 2, 3 rayitas, por lo tanto le falta un hidrógeno. 1, 2, le faltan 2. Aquí tengo 1, serían 3. Entonces ahora verifico que todo, cada uno de mis carbonos tenga, aquí me falta, mira, 3. Que cada carbono tenga sus hidrógenos ya saturados. Correcto, 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 correcto. Todos ya están saturados. Entonces, ¿cómo se nombraría ahora sí mi fórmula? Mi fórmula dice así. En ubicación 3, mira, en carbono 3, 1, 2, 3, en carbono 3, dice que hay un metil.
Acuérdate que este es el sustituyente de metano, CH3, metil. Te lo voy a ir poniendo, déjame ver, con un verde, un rojo. Aquí tengo el primer sustituyente. En ubicación 3, metil. En carbono 5 me dice que también hay otro metil. Aquí está el otro metil. Mira, 3,5 dimetil. En ubicación 4 y 5, ubicación 4, me dice que hay, te dice di porque son dos, dietil. En ubicación 4 etil y en ubicación 5 me dice que hay otro etil. El otro etil. Y en cadena principal, ¿cuánto es la cadena principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, tenemos 3,5 dimetil, 4,5, 4,5 dietil con cadena principal octano. Ok, espero que con esto ya te haya quedado súper, súper fácil. Realmente te sugiero que hagas bastante práctica porque tú sabes, igual que la matemática, la química es práctica, práctica, práctica. Y vas a ver que se te hace fácil después. Ok, chao, nos vemos.